Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a esta emisión de Noticias al Día en este inicio de semana. Ya es lunes 11 de marzo de 2019 y bueno, pues como bien lo sabe, dentro de lo que es este espacio informativo, le damos a conocer aquella información, aquellas actividades que se van generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Y por supuesto, le reitero, no deje de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra principalmente en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. En nuestra primera nota, volcadura de mototaxi en comunidad de Coronango deja 2 lesionados. Este fin de semana, el conductor de un mototaxi con número económico 52 se volcó cuando circulaba sobre la calle Zaragoza en la Junta Auxiliar de San Francisco Coclán, perteneciente al municipio de Coronango, dejando como saldo una mujer y un pequeño de aproximadamente 4 años de edad lesionados, mientras que presuntamente el conductor del automotor se dio a la fuga tras el percance. Sin embargo, al lugar arribaron paramédicos para atender a los lesionados, quienes presentaron contusiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio. Al respecto, el alcalde municipal Antonio Teuclicuaucle exhortó a los conductores de mototaxis a manejar con precaución y así evitar accidentes exponiendo la integridad física de terceras personas. Continuando con más de la información, se encuentran municipios del octavo distrito entre los lugares con más viviendas Infonavit abandonadas. La capital, Huejotzingo y Coronango son los municipios que concentran un mayor número de casas abandonadas en la entidad, que fueron edificadas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Y es que el Infonavit informó vía transparencia que detectaron 1.667 viviendas abandonadas en todo el estado, las cuales, además de los 3 municipios mencionados, están dispersas en 27 demarcaciones más, como Cuautlancingo, Tehuacán, Atlixco, Amozoc, Tianguismanalco, Teziutlán, Texmelucan y Juan Cebonilla, que son los que concentran la mayor cantidad de casos, mientras que las 19 demarcaciones restantes también presentan esta problemática, solo que en menor proporción. De acuerdo con las autoridades federales, entre las causas de abandono se encuentran en que se construyeron en zonas de riesgo, no cuentan con los servicios básicos o por la delincuencia. En otro de los temas, en otro de los municipios, autoridades realizan carnaval infantil en Xóxtla. En San Miguel Xóxtla, el batallón de niños llevó a cabo un desfile de carnaval por diferentes calles del municipio y durante el evento, el alcalde Ángel Flores Ramos resaltó que su gobierno da un importante espacio a la cultura y tradición, siendo los niños los portavoces de las tradiciones, por lo que reconoció a los poco más de 50 niños participantes que lucieron trajes del carnaval de Huejotzingo, como turco, zacapuazcla, zuavo, indio y zapador. Por su parte, Elibeth Fabián Morales, regidora de Educación, Cultura y Deporte, resaltó que con la participación de los niños concluyen las actividades de carnaval en Xóxtla 2019, además de que se continuarán apoyando las diversas actividades relacionadas a la cultura y tradiciones del municipio. En este caso, pues parte de la representación de lo que es el carnaval de Huejotzingo. En otro de los temas, EMEDIF abre recepción de documentos para interesados en programa alimentario del adulto mayor en Nealtican. El Sistema Municipal DIF de Nealtican dio a conocer que el próximo jueves y viernes de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde estarán recibiendo documentación a los interesados en inscribirse al programa alimentario al adulto mayor, que comprende de 60 a 67 años, siendo los requisitos acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y el INE o IFE del titular o tutor en caso de nombrar a alguien más como su representante. Así es que todos los interesados dentro de lo que es la incorporación hacia este programa allá en Altican, este jueves y viernes estarán recibiendo toda la documentación. En otro de los temas, realizarán ritual a Don Goyo en San Nicolás de los Ranchos este 12 de marzo con la finalidad de fomentar la identidad cultural de San Nicolás de los Ranchos. En días pasados se llevó a cabo una rueda de prensa relacionada al evento que se realizará este 12 de marzo en el denominado Ombligo del Volcán Popocatépetl,
en donde las autoridades del municipio, encabezadas por el presidente Rodolfo Meléndez Meneses, en conjunto del tiempero Antonio Analco, hicieron la invitación a la ciudadanía en general a ser partícipes de la ceremonia ancestral que año con año se realiza con motivo del cumpleaños de Don Goyo Chino Popocatépetl y para el cual este año las autoridades buscan darle un mayor impulso a través de la Dirección de Cultura, quien al mismo tiempo informó que el punto de reunión será el kiosco del municipio a partir de las 5 de la mañana para partir con las actividades programadas de esta gran experiencia y de la cual, pues bueno, seguramente muchos han participado, muchos conocen y que aquí, pues de igual manera les estaremos dando a conocer un poco más al respecto. Cambiando de información, con saldo blanco termina octava de carnaval en Domingo Arenas. Este domingo se llevó a cabo la octava de carnaval en el municipio de Domingo Arenas, en donde el edil Javier Meneses Contreras dio a conocer que solo se reportó una persona con lesiones leves, por lo que se registró saldo blanco al término de las actividades, las cuales fueron resguardadas con personal municipal de otros municipios y del estado. Agradezco mucho a aquellos batallones y representantes de los batallones que se meten a la seguridad de su propio equipo. Hoy por hoy eso es lo que garantiza que el próximo año sea mejor este evento, ¿no? También agradezco mucho a la Seguridad Pública Municipal y Estatal en este convenio intermunicipal en el que cuando un municipio requiere apoyo nosotros hemos mandado nuestro cuerpo policíaco. En esta ocasión que Domingo Arenas tiene su evento, afortunadamente tuve la participación de otros municipios en apoyo con su seguridad. Desde acá, desde Domingo Arenas, les agradezco mucho que me hayan apoyado. Este evento fue un éxito gracias a la presencia del cuerpo policíaco. Agradezco mucho a la Policía Estatal que se dio a bien servirnos. Sí, muy amable, el comandante muy amable. Se presentó con nosotros para decir que estaba la orden de nosotros y de la ciudadanía de Domingo Arenas. Y eso, la verdad es que se tiene que agradecer. Asimismo y por último, reafirmó que los ingresos obtenidos durante dichas actividades serán destinados en acciones de mejora para la comunidad, por lo que confió en que sin excepción todos contribuyan con sus impuestos para el beneficio de todo el municipio. Quiero que se lleven en claro una cosa, que el dinero que ustedes aportan va a servir para esta comunidad. Y ya sea que sigamos reparando baches o bien pongamos un nuevo paquete de juegos para los niños en nuestra comunidad, pero el dinero que ustedes acaban de aportar, quiero que queden claro que va a quedar en la propia comunidad, ¿sale? Lo que nosotros cobramos es para que nuestra comunidad mejore y se vea bien. No es para que el ciudadano presidente se lo lleve a su casa, señores. Es para que mis alumnos, para que los niños que son de nuestra comunidad se vengan a divertir. Para eso pagan sus impuestos. Y aquellas personas que desafortunadamente no quieren pagar, pues ojalá algún día cambie su concepto y puedan contribuir con nuestro municipio. Por otro lado, altas temperaturas provocan incendios en Teocalcingo. Al menos dos incendios forestales en la zona boscosa de San Felipe Teocalcingo se han generado derivado de las altas temperaturas en las últimas semanas, de acuerdo al regidor de Protección Civil, Hugo Méndez, quien detalló que los incendios se dieron en los parajes Malianocla y San Antonio, causando afectaciones a poco más de 30 hectáreas de la zona boscosa que le corresponde al municipio, pero que de manera coordinada, la Brigada Forestal del Comisariado Ejidal, Ciudadanos y Protección Civil Municipal trabajaron para evitar que el fuego se propagara aún más. Finalmente, invitó a la población en general a no generar cualquier tipo de fuego en la zona que pueda comprometer los recursos naturales de Teocalcingo. Y por supuesto, no solamente de aquella zona, sino pues también desde aquí hacemos la invitación para que, pues bueno, sea en cualquier zona, en cualquier parte de la República. Por otro lado, autoridades entregan extintores a CAIX de Chautzingo. En días pasados, el Sistema Municipal DIF de San Lorenzo Chautzingo, que preside Angélica Juárez Mejía, hizo entrega de extintores a los CAIX del municipio, entre ellos el CAIX San Antonio Tlatenco 1, San Esteban, San Juanito, Secalacuayan, Tlacomulco 1 y Benito Juárez, quienes fueron los planteles beneficiados con dicho apoyo con el objetivo de brindar el equipo necesario para la seguridad de las y los niños de cada institución, por lo que reiteraron el continuar trabajando
para que los pequeños crezcan y aprendan en lugares más seguros. Para ir concluyendo con nuestra información de este día, de este inicio de semana, lunes ya 11 de marzo, autoridades de Huejotzingo anuncian acciones en favor del municipio al reiterar su reconocimiento hacia todos los participantes y organizadores de la 151 edición del Carnaval de Huejotzingo, que concluyó con saldo blanco. La alcaldesa Angélica Alvarado Juárez manifestó que se seguirán impulsando diversas conferencias por la no violencia, ya que algo que beneficia al municipio es seguirlo posicionando como un destino turístico y cultural en el estado. Ayudaron a que este carnaval se desarrollara completamente en calma. Ustedes pudieron ver los índices, principalmente las incidencias fueron mínimas. Todo el tiempo los danzantes estuvieron cooperando y coadyuvando con cada uno de sus batallones, con la gente de seguridad de nosotros. Y sobre todo algo que mencionaba el regidor, que vamos a seguir impulsando con las escuelas, es estas conferencias por la no violencia, ¿no?, entre los jóvenes. Y que algo que a nosotros nos beneficia como municipio es que sigamos posicionando a Huejotzingo como un destino turístico y cultural importante en el estado. Por otro lado, Alvarado Juárez adelantó que su gobierno ya trabaja en diversas acciones en beneficio de los diversos sectores de la población. Inclusive ahorita vengo del centro escolar, donde llevamos a cabo una conferencia como parte del ciclo de conferencias con un ponente que se llama Don Jos, que toca temas muy importantes y sensibles para la juventud, y que ahorita también se quedaron en otra conferencia con los niños de secundaria. Asimismo, también traemos, y como parte de los temas importantes para nosotros ahorita en la agenda, es la cuestión de las becas UGLAM. Son 3 becas al 100%, becas de excelencia para alumnos que tengan ahorita en el último año de bachillerato de 9-7 para arriba. Y también tenemos 10 becas en total como parte de este convenio al 95% para estudiar la licenciatura en enfermería. Los beneficios que tiene pertenecer a esta red de UNESCO es que también seríamos candidatos eventualmente a fondos internacionales. Asimismo, están cumpliendo, porque la verdad son muy poquitos los municipios que se preocupan por cumplir con esta Agenda 2030, la cual habla, insisto, de hacer gobiernos sustentables, pero sobre todo que nos preocupemos por el medio ambiente, por el aprendizaje y sobre todo por el empoderamiento, es decir, por generar emprendedores. Yo les cuento, a lo mejor nosotros no lo presumimos, pero ya lo voy a ir haciendo. Todos los viernes tenemos reunión de gabinete, precisamente para ir viendo qué avances vamos teniendo en estos proyectos, que sea del aprendizaje, de la agenda, pero sobre todo cómo nosotros internamente, cada área tiene una meta a seguir, una tarea semanal, y vamos evaluando cómo vamos avanzando. De esta manera, pues bueno, es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, en donde pues le vamos dando a conocer algunas de las actividades más relevantes que se van generando con el paso de las horas dentro de lo que corresponde a algunos de los municipios del octavo distrito. Y por nuestra parte también le quiero recordar que ya este fin de semana dieron inicio los tradicionales también altares monumentales de Cuaresma en el municipio de Huejotzingo, y que bueno, pues todavía este lunes están abierto al público en general, para que pues ya por la tarde, noche de este martes, vuelvan las dos imágenes principales dentro de lo que es la cabecera municipal, como lo es el Señor de las Tres Caídas y el Señor del Dulce Nombre, a la parroquia central dentro de lo que es Huejotzingo, para posteriormente el próximo viernes nuevamente salir hacia algunos de los hogares que otras familias están en espera para poder recibir a estas imágenes. Así es que bueno, pues ya usted puede decidir, puede irse haciendo ahí su agenda para que dentro de lo que es cada fin de semana, pues visite estos altares monumentales en el municipio de Huejotzingo. Para mayor información, pues de igual manera visite huejotzingotravel.com, Huejotzingo Travel, dentro de lo que son ahora redes sociales, principalmente ahí en Facebook, y así como las páginas o sitios web de lo que es el gobierno municipal, para que conozca más acerca de estas acciones que se realizan con respecto a estas festividades de Cuaresma en el municipio. Y de esta manera, ahora sí nos despedimos. Pásela muy bien, que tenga una estupenda semana. Lo estaremos esperando, recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, dentro de lo que son redes sociales principalmente.
en YouTube y en Facebook, donde nos encuentra como Garco Producciones y en donde, además de toda la información que aquí le presentamos en Noticias al Día, también puede conocer información regional, nacional, estatal e incluso internacional. Todo ello pues dentro de lo que son principalmente aquellas buenas noticias que tengan que ver con nuestro país o que incluso pues también dentro de lo que es nuestra persona, para que pues bueno, de todas aquellas noticias que se van generando, pues también de manera personal las vayamos aprovechando. Pásale muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.